Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Muy buenas tardes a toda Venezuela. Hace exactamente el día de hoy, hace 5 años, la misma lluvia victoriosa que hoy muestra celebración por los 2 meses de instalación de esta Asamblea Nacional Constituyente llevó al pueblo de Venezuela y al comandante Chávez a una victoria contundente. El 4 de agosto, luego de una jornada electoral heroica que protagonizó nuestro pueblo, que atravesó montañas, ríos caudalosos, para en medio de las mayores vicisitudes y focos de violencia ejercer democráticamente y pacíficamente su derecho al voto, fue electa esta constituyente y este 4 de agosto, hace apenas 2 meses, se instaló la poderosa y soberana Asamblea Constituyente. Con la constituyente llegó la paz, llegó la tranquilidad, llegó el sosiego para nuestro pueblo. El 1 de mayo de este año, el presidente Nicolás Maduro, frente a las graves amenazas que se ciernen sobre la República y contra el pueblo de Venezuela, convocó en una expresión de audacia revolucionaria al poder constituyente originario, que con su sabiduría ancestral actuase en defensa de la patria. Así, el pueblo de Venezuela, en medio de dificultades, venciendo focos de violencia, envió un mensaje muy claro a Venezuela y a la comunidad internacional. El pueblo de Venezuela fue claro y enfático, dijo: queremos paz y queremos resolver nosotros mismos nuestros problemas. Hoy se cumplen 2 meses de haber instalado la Asamblea Nacional Constituyente. Y la ANC ha tenido un impacto constructivo en la vida nacional de Venezuela, consolidando el Estado de Derecho y defendiendo la democracia constitucional. Inmediatamente al día siguiente, 5 de agosto de 2017, actúa la Asamblea Constituyente y remueve de su cargo a la exfiscal general de la República, que había cometido actos lesivos al Estado de Derecho mediante la promoción de la impunidad y había afectado el patrimonio público mediante la comisión de hechos de corrupción y de extorsión. Inmediatamente ese mismo día se designa en esta soberana Asamblea Constituyente, se designa un nuevo fiscal que desde ya ha empezado a dar un duro combate a la corrupción, que ha defendido los derechos humanos y que ha luchado abiertamente contra la impunidad, cuya acción en defensa de la justicia de Venezuela había sido secuestrada por la exfiscal general de la República. Se decreta inmediatamente un proceso de emergencia en el Ministerio Público y se inicia un proceso de reestructuración dirigido justamente a limpiar estas instancias de cualquier factor que perturbe el buen ejercicio de la acción penal en aras de la justicia en Venezuela. Se aprobaron normas para garantizar el funcionamiento de esta Asamblea Constituyente. Inmediatamente, un decreto constituyente para garantizar el pleno funcionamiento de la Asamblea Constituyente en armonía con los poderes constituidos. Y en ese sentido, conforme a ese decreto, se presenta el presidente Nicolás Maduro a subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente, siendo ratificada en plenaria en el ejercicio de sus funciones. De igual forma, se presentaron el Poder Electoral, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano, se presentaron a subordinarse al pueblo constituyente originario y fueron de la misma manera ratificados en sus funciones. En la protección de la soberanía y la defensa de la integridad territorial de Venezuela, esta constituyente ha aprobado acuerdos y decretos constituyentes rechazando la pretendida suspensión de Venezuela del Mercosur. Rechazamos inmediatamente la grave amenaza proferida
por el presidente de los Estados Unidos expresando la voluntad para la intervención militar de Venezuela. Situación gravísima que no habíamos conocido en la historia de nuestra patria. Se rechazó de la misma manera el bloqueo financiero de los Estados Unidos de América contra el pueblo venezolano y las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense y el gobierno de Canadá contra altos funcionarios del gobierno venezolano. Esta constituyente, además de preservar la paz, de preservar la soberanía, ha activado en todos los rincones de la patria procesos populares y ciudadanos de consulta, de debate nacional sobre temas cruciales para la vida pública venezolana. El presidente Nicolás Maduro se presentó a la plenaria de la Asamblea Constituyente y pidió el acompañamiento para la aprobación de 8 leyes constitucionales en el ámbito económico, dirigido a la construcción, un objetivo programático como es la construcción del nuevo modelo económico venezolano que rompa definitivamente con el esquema de dependencia de la renta petrolera que colocó a nuestra patria en situación de vulnerabilidad frente a los poderes imperiales. 8 leyes fueron presentadas. En el ámbito de la constituyente cultural se activó el proceso cultural en toda la patria, dirigido a la construcción de la nueva espiritualidad que derrote las expresiones de odio, de intolerancia, de fascismo, y dirigido también a consolidar la cultura pluriétnica de Venezuela y diversa que conforman la historia de nuestro pueblo. Se activó igualmente la constituyente educativa para reforzar y consolidar el modelo de educación que ha sido reconocido internacional y mundialmente sobre el modelo educativo de Venezuela, que es un modelo liberador y es un modelo emancipador, que preserve los altos valores de la República. Se activó igualmente la constituyente de la juventud. Recibimos en nuestra sede, en el Palacio, que es sede hoy de la constituyente, del Palacio Federal Legislativo, recibimos a miles y miles de jóvenes con sus propuestas. Y nos fuimos también a las calles con la constituyente juvenil. Ya la semana que viene estaremos presentando al país la propuesta de capítulo que deberá formar parte de la nueva constitución producto de esta constituyente. De igual forma hicimos con el capítulo mujeres. Recibimos propuestas de distinta índole sobre el quehacer y sobre el desarrollo integral de las mujeres en Venezuela, dirigidos a la equidad de género, dirigido a la igualdad de género desde la diversidad. De igual forma, se activó la constituyente de las personas con discapacidad, que será un tema transversal en toda la constitución que aprobará esta constituyente. Allí fueron presentadas propuestas desde todas las dimensiones de las personas con discapacidad, discapacidad auditiva, motora, visual. Bueno, hemos escuchado en la constituyente y nos hemos ido también a las calles a escuchar la propuesta en este tema que es para nosotros fundamental porque es legado del comandante Hugo Chávez la visibilización de las personas con discapacidad. Actualmente están en discusión en esta Asamblea Constituyente 10 leyes constitucionales. La primera de ellas, la ley contra el odio, contra la intolerancia, contra el fascismo y por la convivencia pacífica, que ha sido profundamente debatida en todo el territorio nacional, con todos los sectores de la vida pública, y en ese sentido, la semana que viene, la constituyente estará aprobando esta tan importante ley que colocará a Venezuela a la vanguardia en cuanto a la regulación y control de esta materia. De igual forma, ayer el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz presentó una propuesta para una ley constitucional de los cuadrantes de paz, dirigido a consolidar la seguridad ciudadana desde una dimensión de consideración humanista y de apego a los derechos humanos. Las 8 leyes que están actualmente en discusión en las comisiones y que saldrán muy pronto para ser discutidas con el pueblo venezolano es la ley de abastecimiento y precios acordados,
la ley de los comités locales de abastecimiento y producción, la ley de las casas de cambio que regule las casas de cambio, la ley de promoción y protección de inversión internacional, la ley del arco minero, la ley que crea la corporación agroalimentaria, los tributos a las grandes fortunas y patrimonios derivados de la guerra económica y la ley que crea un régimen tributario para los delitos económicos. 10 leyes constitucionales que apenas en 2 meses de existencia esta constituyente está en proceso de estudio y de discusión para su aprobación. En el ámbito de la paz y la justicia, inmediatamente que se instaló la Asamblea Constituyente, se aprobó la ley propuesta por el presidente Nicolás Maduro que crea la Comisión para la Verdad, para la Justicia, para la Paz y para la Tranquilidad Públicas. En ese sentido, la Comisión para la Verdad ha venido desplegando un trabajo en los distintos estados del país donde la incidencia y la ocurrencia de hechos violentos con fines políticos ocurridos durante este año tuvieron mayor impacto. Ya fueron abordados el capítulo del estado Miranda, donde ocurrieron la mayor cantidad de delitos de odio y de violencia con fines políticos y delitos conexos, y en el estado Lara igualmente. La Comisión para la Verdad ha venido trabajando de forma silenciosa, que no se ve su trabajo, pero ha venido levantando cada expediente de privados de libertad en razón de la violencia política y sus delitos conexos. En esto porque tiene una finalidad. En la ley que se crea, donde se crea la Comisión para la Verdad, se establece que a los 3 meses de existencia de esta comisión deberá presentar a la plenaria de la Asamblea Constituyente una propuesta de ley de amnistía. La Comisión para la Verdad ha recibido igualmente petición de familiares de víctimas de la violencia ocurrida durante el año 2017, que han sido inmediatamente atendidos en cuanto a la prosecución de la acción penal y del proceso judicial que debe seguirse en cada caso. Debemos también resaltar que esta constituyente aprobó su estatuto de funcionamiento y en consecuencia se conformaron y se crearon 22 comisiones de trabajo dirigidas a atender los objetivos programáticos para los cuales el jefe de Estado convocó esta Asamblea Constituyente, entre ellos la paz, la soberanía, un nuevo sistema y modelo económico nacional, la constitucionalización de las misiones y las grandes misiones, la creación de un capítulo para garantizar futuro a los jóvenes de nuestra patria, un capítulo sobre las mujeres, un capítulo para preservar la vida en el planeta, para ampliar el ámbito de la justicia y derrocar definitivamente la impunidad, un capítulo dirigido a la nueva espiritualidad desde nuestro propio modelo cultural y un objetivo programático que es la consolidación de la democracia participativa, de lo cual es expresión esta misma Asamblea Constituyente, que está conformada por representantes no solamente territoriales, sino también por 8 sectores de Venezuela, sectores sociales de Venezuela, como expresión de la democracia participativa y protagónica del pueblo venezolano. Yo quiero resaltar como muy importante que el día 12 de agosto de 2017, esta Asamblea Constituyente, en aras de defender la paz y la tranquilidad ganada con su elección, convocó a elecciones de gobernadores y gobernadoras. Una elección que debe el país tener en cuenta que está bajo el mandato y la dirección de esta Asamblea Nacional Constituyente. En consecuencia, he remitido a la presidenta del Poder Electoral, a la doctora Tibisay Lucena, una comunicación para que rinda cuentas del proceso que llevará a elecciones a Venezuela en las regiones el próximo y venidero 15 de octubre. Bueno, nosotros nacimos del prestigio y de la eficacia de la constituyente de 1999. Somos legados del comandante Hugo Chávez. Somos obra activa del presidente Nicolás Maduro y existimos gracias al pueblo soberano de Venezuela. Estamos, sin duda, escribiendo la nueva historia de Venezuela y construimos un futuro de paz, de felicidad
y de desarrollo para nuestra patria. Yo quiero culminar esta locución con unas palabras de nuestro poeta Gustavo Pereira. La muerte debe ser vencida, la miseria echada. Que haya pájaros en cada pecho. Y yo digo que haya constituyentes en cada pecho de un venezolano y una venezolana que lucha por la paz y por la independencia de nuestra patria. Muchísimas gracias. Esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.